En esta presentación vamos a tratar la mayoría de los temas que están enlistados para la unidad 3 y la unidad 4. Prácticamente serían los que están señalados con color verde, verde intenso, no brillante. ¿Vale? Entonces sería este asunto de la argumentación henichiana. La argumentación henichiana se basa en la máxima parsimonia. Es un método de reconstrucción filogenética, incluye la creación de una matriz formal de caracteres comparativos, cómo incluimos caracteres, cómo los codificamos. Hemos venido tratando también antes el asunto de la apomorfía como hipótesis de transformación y de agrupación en el resultado del análisis filogenético. Ya hemos visto un poco de la plesiomorfía, la transformación conocida como apomorfía, la compartición de caracteres modificados y no modificados con los motes de sin plesiomorfía y sin apomorfía. Y bueno, estos temas señalados en letra brillante, verde brillante, los estaríamos tratando en un tema específico sobre homología. Entonces procedemos a la presentación. Vamos a ver cómo se realiza un análisis filogenético mediante la argumentación henichiana. En cualquier tipo de análisis filogenético, bueno, a ver, si estoy hablando de una argumentación henichiana, quiere decir que hay otros métodos para poder encontrar una hipótesis filogenética óptima. La argumentación henichiana básicamente tiene tres pasos que los vamos a ir revisando conforme avancemos en esta revisión de los cocodrilos. La pregunta principal del análisis filogenético, o sea, ¿qué resuelve el análisis filogenético? Pues resulta que resuelve esta pregunta: ¿cuáles son las relaciones de parentesco entre taxones? Para ello se necesita, en primer lugar, una información sobre la diversidad particular del grupo de interés. ¿Cuántas especies tiene ese taxón? Como segundo punto está el de la selección de las especies que van a representar el grupo interno, es decir, el grupo de interés, sobre todo aquellas que son posibles de comparar. Si son 200 especies en un género, por ejemplo, que quisiera saber sus relaciones de ancestría, necesitaríamos un muestreo de todas esas especies, que sería un género, digamos, muy numeroso. Si son 200 especies, pues son muchas especies, cosa que existe en la realidad. Nos podemos encontrar con géneros muy numerosos en especies. Y entonces tenemos que seleccionar cuáles nos son posible revisar a la hora de hacer el análisis filogenético, revisarle los caracteres, que es lo que queremos. Y también, otra cosa muy importante aquí señalada sería la selección del taxón o grupo externo, el cual debe tener una cercanía parental, debe ser muy próximo, de preferencia un grupo hermano próximo, el grupo hermano o algún grupo que sea posible localizar, que no sea posible revisar, que sea muy cercano, un parentesco muy muy próximo. Para dar un ejemplo de este proceso y saltar algunas dificultades, procedo a realizar estas partes del análisis filogenético con un grupo del cual ya sé cuál es su filogenia. Una hipótesis, hay varias hipótesis filogenéticas sobre este grupo. Entonces me voy a basar en una de esas para ahorrar tiempo para hacer la muestra de cómo se hace un análisis filogenético técnicamente. O sea, los procedimientos que me ayudan a obtener un resultado. Eso es lo que vamos a hacer. Lo que voy a resolver en primer lugar son los tres primeros pasos de este análisis, que es la información sobre la diversidad particular del grupo. En este caso, el género Crocodilia. En su número de especies, en este género se han descrito unas 12 especies. No hay mucha información en sí acerca del género Crocodilus en la red, por eso es que me basé en esta publicación,
pero viendo otras publicaciones similares sobre cocodrilos, sobre análisis filogenéticos ya realizados, son muy congruentes. O sea, no hay mucha diferencia entre las hipótesis que se obtienen. Ok. El mismo artículo dirige los siguientes puntos, el punto 2 y el punto 3, que son la selección de las especies representativas del grupo, es decir, las que son posibles de comparar. Y también puedo seleccionar a partir de esa información el grupo externo, que tiene una cercanía parental próxima y que entonces va a representar una serie de suposiciones sobre la evolución de los caracteres. Al final de cuentas, el objetivo es mostrar los pasos del análisis filogenético con caracteres morfológicos. Estamos viendo el artículo científico de Merchant et al., o sea, Merchant y sus colaboradores, de 2018, en donde viene una información filogenética, un árbol filogenético que involucra al grupo de los cocodrilos. Entonces, esta va a ser una referencia que me va a ayudar a obtener un conjunto de taxones que me interesa saber cuáles son sus relaciones filogenéticas. Aunque aquí las estamos viendo porque este es el resultado de un análisis filogenético con moléculas. Desgraciadamente, el autor no nos indica cuál es el gen y cuál es la metodología que utilizó para obtener este árbol. De todos modos, buscando otras fuentes de información, este árbol filogenético es congruente con los otros. Entonces, por eso es que voy a tomar en cuenta o voy a partir de esta información. De tal manera que yo voy a solucionar varias cosas. Lo que estoy haciendo aquí es seleccionar los elementos del grupo interno, que en total son 12 especies del género Crocodilus, más una que voy a seleccionar como grupo externo. En este caso sería un taxón externo. En el grupo hermano tengo dos especies, Mecistops catafractus y Osteolemus tetraspis. Y me inclino por seleccionar a Mecistops catafractus porque Osteolemus tetraspis presenta una pedomorfosis. Este es Osteolemus tetraspis, un cocodrilo bastante pequeño, con caracteres de cocodrilo bebé. Entonces, por si es pequeño, llega a medir 2 metros, me parece, 2 punto y fracción, pero de la punta de la cabeza hasta la cola. Grandes ojos, cráneo relativamente pequeño, tamaño pequeño, parece ser un enanismo o una neotenia, no lo sé, pero por eso es que no lo puedo seleccionar como parte del grupo externo. Este es más pequeño, estamos comparando adultos, no organismos que todavía no acaban su desarrollo. Así que me quedo con Mecistops catafractus como taxón externo que me va a servir para comparar los elementos del grupo interno. Y me olvido de Osteolemus tetraspis. Al final de cuentas, ambas especies derivan del mismo ancestro y son hermanas del grupo de interés. Abundemos más sobre el taxón o grupo externo. Este viene a ser una referencia. Me va a representar desde dónde puedo partir y además va a liberar a los taxones del grupo interno. Es decir, les va a permitir a todos los taxones del grupo de interés hacer combinaciones entre ellos. Cosa que no ocurriría si tomo uno de los grupos de Crocodilus. Entonces, de alguna manera o en cierta medida lo estaría aislando del análisis. No lo dejaría jugar con otros que pudiera ser hermano próximo. Entonces, por eso es la importancia del grupo externo. Otra de las ventajas de usar un taxón o grupo externo es que sobre de él se van a asumir los caracteres ancestrales.
los estados de carácter ancestrales. Esto quiere decir que la especie que estoy seleccionando como grupo externo o taxón externo, se le van a asignar los estados de carácter ancestral. De tal forma que todo aquello que sea diferente a ese estado de carácter ancestral va a ser considerado como un cambio evolutivo, una modificación del carácter. Los estados de carácter asumidos como ancestrales se les conoce como plesiomorfías y a los estados modificados se les conoce como apomorfías. Hay que aclarar que son estados de carácter, no caracteres, porque un carácter está compuesto de una diversidad de manifestaciones. Son precisamente esas manifestaciones las que nos van a hablar de cambio, de evolución. Ahora lo que voy a hacer es revisar una serie de evidencias que se muestran en los ejemplares representantes de cada especie, de cada etiqueta taxonómica. Tengo al grupo externo, o el taxón, en este caso es un taxón externo, representado por Mesistops catafractus. Esa especie va a funcionar como taxón externo. Mientras que los otros cocodrilos, las otras especies, las otras 12 especies de cocodrilos, constituyen el grupo de interés conocido como grupo interno. Una vez que tengo a todos los representantes, les puedo ver los detalles de su cuerpo, de sus características, y entonces empiezo a asumir una serie de situaciones. Primero tengo que definir un carácter en función de la diversidad que estoy observando sobre esa estructura específica. Entonces, aquí en un ejemplo, empiezo a armar una matriz de datos con la información codificada. Ahorita vemos qué es eso en el desarrollo. En donde voy a tener la descripción de un carácter, los estados variantes de carácter, voy a asignar códigos a cada variante y voy a hacer una consideración sobre el estado evolutivo de los estados de carácter. Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, puedo observar el lomo de estos animales y la diversidad que se está mostrando aquí por medio de estas fotografías, lo que yo veo es que hay patrones de las manchas dorsales, es decir, las manchas que se encuentran en la espalda. En esta diversidad que estoy analizando, las especies, los ejemplares que representan a las especies están mostrando estas características y estamos asumiendo que las características que tiene este animal fotografiado de la especie Crocodilus johnstoni se presenta en todos los cocodrilos identificados con esta etiqueta taxonómica. Y eso pasa en cualquiera de las unidades taxonómicas que estoy analizando. Bien, entonces, respecto al patrón de las manchas dorsales, yo estoy viendo dos patrones. Uno es bandas, como el caso de johnstoni, el catafractus, vindorensis, niloticus, noveguinee, siamensis y moreleti. Estoy viendo que tienen franjas o bandas en la espalda. Esas manchas son bandas. Y la otra condición son lunares, como el caso muy claro de porosus. En rombífer vemos que los lunares son un poco más grandes, más bien. En el caso de palustris, pues también vemos aquí los lunares. Y, ojo, solamente me estoy refiriendo a los lunares de la espalda, no los laterales. Eso sería otro carácter. Lunares laterales, le podría llamar, o franjas laterales. Pero aquí solamente estoy analizando la parte dorsal, la parte de la espalda. Así que así se distribuyen los estados de carácter. El carácter se llama patrón de las manchas dorsales y corresponde, eso es muy importante, que los estados de carácter correspondan con la definición del carácter. Así que, de acuerdo con el patrón de las manchas dorsales, nos podemos encontrar que estos cocodrilos pueden tener bandas o pueden tener lunares. Estoy describiendo entonces un carácter binario que tiene dos variantes. El asunto de los códigos. Puedo asignar cualquier código.
Un código se refiere a un número o a una letra. Aquí estoy asignando números, comenzando desde el 0 y el 1, el 2, el 3, según sea la diversidad del carácter. Aquí no importa cuál es el 0 y el 1. Puede ser 1, 0 o 0, 1, como está aquí. Otra de las cosas que estoy considerando es el aspecto evolutivo. Se considera que el grupo externo tiene los estados de carácter plesiomórficos, es decir, los estados de carácter del ancestro o ancestrales. De tal forma que entonces defino que las bandas que presenta Mesistops catafractus es el estado de carácter ancestral, conocido como plesiomórfico. Ancestral viene a ser equivalente a plesiomórfico. ¿Qué es lo que está pasando? Que este carácter plesiomórfico lo sigue presentando John Stoney, Morileti, Mindorensis, Niloptikus, Siamensis, Nova Guinea y ya, ¿no? Ellos presentan ese aspecto plesiomórfico o ancestral. Mientras que los que presentan lunares representan que han heredado ese cambio a partir de supuestamente de un ancestro común. Es lo que vamos a tratar de probar. Los lunares representan la modificación del carácter del patrón de las manchas dorsales. Y aquí le estoy asignando el código 1 y es el carácter que es novedoso, conocido también como apomórfico. Vamos con el segundo carácter. Vemos estos dibujos donde se detallan aspectos del dorso de la cabeza y del aspecto lateral. ¿Qué carácter me interesó? En este caso, la organización de las escamas nucales. Las escamas nucales son estas. Estas son. Estas cuatro y estas dos laterales. Bien, entonces, en la diversidad de todas estas especies, me doy cuenta que esta se repite, esta condición de cuatro escamas con dos laterales la presenta Siamensis, la presenta Niloticus, la presenta Nova Guinea, Palustris, Rombifer, Moreleti y Porosus. ¿Qué es lo que presentan? Ah, pues cuatro escamas. En ese escudo presentan cuatro escamas y dos laterales. Es decir, en total seis, organizados de la misma manera. Cuatro centrales y dos laterales. La otra condición sería una tetrada simple, como el caso de Catafractus. Aquí yo no veo una escama lateral. A esta condición le estoy llamando tetrada simple, que se presenta en Catafractus, en Acutus, que es más claro, que no tiene un escudo lateral o escama lateral, y en intermedios. Las tres especies presentan ese estado de carácter. Y luego también encuentro un único ejemplar en donde las escamas están alineadas. En Johnstone. Ningún otro cocodrilo tiene esas características. Ahora, estos que estoy ilustrando aquí con imágenes, no con dibujos, sino con imágenes, es porque en el trabajo que en donde venían estas especies ilustradas por medio de dibujos, no venía la información de Sucus ni la información de Mindorensis. Por eso es que busqué las imágenes en la red. Las imágenes que fueran más apropiadas para determinar qué está pasando con sus escamas dorsales, escamas nucales, perdón. Y por eso los puse así. Entonces vemos que Sucus tiene la misma condición que Porosus, que Siamensis y que Nova Guinea, es decir, tiene sus escamas en tetrada compuesta. Mientras que Mindorensis, aunque está de lado, también veo que tiene cuatro escamas centrales y una lateral. Como es un animal de simetría bilateral, la otra escama tiene que estar a fuerza del otro lado. Entonces tiene también la misma condición que Sucus, que Siamensis y todos los que están señalados con etiquetas verdes. Bueno, entonces este es un carácter con tres estados de carácter. Es decir, es un carácter múltiple, en donde establezco los códigos.
Para tétrada simple, asigno un 0 como código y es la condición ancestral o plesiomórfica debido a que se presenta en el grupo externo. Todos los otros, las otras variantes entonces asumimos que son modificaciones. Y son modificaciones también, es muy interesante, que son modificaciones independientes. Cada especie ha evolucionado de manera independiente. Solamente la similitud la estamos asumiendo que deriva de una ancestría común. Y ahorita vamos a ver en el siguiente paso del análisis cómo eso queda integrado. Otro carácter que le he nombrado, forma del hocico. En la diversidad de las unidades taxonómicas operacionales que estoy observando aquí con estos dibujos, lo que estoy viendo del hocico, de la forma vista desde arriba, es decir, la parte dorsal del hocico, va a presentar tres estados de carácter. Angosto, como ocurre en el grupo externo, que sería esto. Esto sería angosto, que se presenta en Johnstoni también, que se presenta en intermedios y que se presenta, para mí, en acutus. El otro estado de carácter es levemente amplio, que se presenta en Moreleti, que es más ancho, Porosus, Niloticus y Nova Guinea. Ah, y también lo asumí para Mindorensis, aunque no lo estoy viendo. Aquí es interesante que lo que yo estoy asumiendo es relativamente subjetivo, pero sí estoy estableciendo similitudes. Y alguien me podría decir que acutus no tiene el hocico angosto, que más bien lo tendría levemente amplio. Y ahí es donde empieza a jugar este asunto de la subjetividad. Los caracteres morfológicos pueden estar plagados de subjetividad, pero no importa mientras esté siendo claro. Si yo quisiera publicar este asunto, entonces tendría que decir, yo estoy viendo a acutus con el hocico angosto. Y alguien me puede responder con otro artículo modificando ya sea todo el carácter o las consideraciones que yo estoy realizando sobre ese mismo carácter. Un cuarto carácter. El tamaño de los escudos postoccipitales. ¿Cuáles son? Bueno, son estos que están aquí. Aquí los vemos claramente. Estos son. Y entonces, en función de la diversidad que se está mostrando aquí con estas ilustraciones y estas imágenes, estoy determinando que los escudos postoccipitales pueden tener diferente tamaño. Si mi carácter se llama tamaños de los escudos postoccipitales, entonces tendría que ver cuál es el tamaño que presentan las unidades taxonómicas operacionales. Y yo, según yo, distingo escudos postoccipitales diminutos, como el caso de Cataphractus, escudos postoccipitales pequeños, como el caso de los que están subrayados con verde, que serían intermedios, acutus, rombífer. Los medianos serían más grandes, que estarían indicados por por el subrayado guinda, que son aquí, son más o menos más grandes, medianos, ¿no? O sea, más grandecitos que los pequeños, evidentemente, ¿no? O bien, obviamente. O sea, aquí para Johnstoni, para Moreleti, para Siamensis, para Sucus, aunque no se ven muy bien aquí, pero sí los tiene medianos, según mi consideración. Los de Niloticus, los de Palustris, y ya. Tengo una colección de cuatro caracteres que los voy a poner en una matriz, que le llamamos matriz de caracteres, donde vemos el listado de las especies que van a conformar la comparación filogenética, que son las 13 especies, incluido el grupo externo. Es importante considerar el grupo externo como el primero que aparece en la lista. Ya después, las demás especies pueden aparecer en el orden que sea, pero es importante seleccionar el taxón
del grupo externo o el grupo externo al inicio de la matriz de caracteres. Entonces ya tengo aquí la descripción de los nombres de las especies, pero para el trabajo que se realiza a mano en un análisis filogenético es muy conveniente asignarle una letra a cada taxón por el manejo que se va a hacer. Es más fácil estar escribiendo A en lugar de escribir todo Mesistops catafractus o incluso nada más el epíteto catafractus. Nos requiere tiempo. Entonces nos vamos a ahorrar mucho tiempo simbolizando cada especie con una letra distinta, que corresponda siempre a la descripción. Ok, eso es por un lado. Por el otro, aquí vemos la distribución de los estados de carácter ya codificados. Ya nada más se está describiendo el código. Cada código quiere decir algo de acuerdo con la descripción que estuvimos viendo hace un momento. Entonces ya tengo cuatro caracteres sobre cuatro caracteres y los estados de carácter asignados a cada uno de los taxones. Esto corresponde con lo que se observó. Voy a considerar el primer carácter. Y en ese primer carácter, si ya se estableció que el estado de carácter plesiomórfico está codificado como 0, entonces el código 1, que corresponde con una de las variantes, va a representar una modificación. Si ya sé cuál es el estado de carácter plesiomórfico, la ventaja es que ya cualquier otra variante la voy a considerar como un evento evolutivo, un cambio. Así que esta otra condición codificada como 1 es el cambio respecto al patrón de las manchas dorsales que se presentan en el, como estado de carácter plesiomórfico. Es decir, el 1 representa los estados de carácter apomórfico. Y es la única información que puedo recuperar del carácter 1, que se refiere al patrón de las manchas dorsales. Es bien importante también considerar que cada carácter es independiente. Si no se los había dicho antes, ahorita se los estoy diciendo. Cada carácter, el patrón de manchas dorsales, es independiente de lo que ha estado ocurriendo en la evolución de las escamas nucales. Y las escamas nucales son independientes de cualquier otro carácter. Y eso es importantísimo de considerar. Vamos a ver entonces, esta información, ¿cómo la puedo ver de manera gráfica? Así. Hago la conjunción de todas las terminales con la letra que está representada cada especie. En este caso vemos que es D, E, H, G e I. Vamos a cambiar el puntero al láser. Y así, ¿no? Entonces, estas 1, 2, 3, 4, 5 especies están representadas aquí. Ninguna otra. Y no me falta ninguna. Ellas presentan una modificación del carácter 1. Una modificación del patrón de manchas dorsales. Y asumimos que ese carácter modificado, les fue heredado de su ancestro común. Desde su línea filética ancestral. Línea filética ancestral con la modificación del carácter 1, estado 1, que se hereda a el taxón D, el taxón E, el taxón G, el taxón H y el taxón I, es decir, cada una de las terminales. Entonces ya no tengo más información del carácter 1. ¿Por qué no meto a A, B, C, F, J, K, L, M? Porque ellos presentan el estado de carácter plesiomórfico. Y recuerden que lo que nos interesa en el análisis filogenético son las transformaciones. Para el carácter 2, es un carácter de tres estados de carácter, valga la redundancia. 0, 1 y 2. Son tres estados de carácter. Entonces, en las escamas nucales, el estado de carácter plesiomórfico ya quedó establecido para el taxón externo y que lo comparte con intermedios, crocodilus intermedios y crocodilus acutus. Como ellos presentan el estado de carácter plesiomórfico, pues no me dan información de cambio compartido. Y entonces me dedico a ver cuáles son las que sí comparten el cambio de manera similar. Los que están codificados con 1 representarían una similitud. Así que la puedo representar
de la siguiente manera: que la modificación del carácter 2 en esta línea filética ancestral y con este ancestro queda heredada para la terminal de C, la terminal de E, la terminal de F, la de H, I, J, K, L, M. Y ya tengo esa información. Tengo más información en este carácter 2, donde veo que hay otro cambio. El código 2 me indica que hay otro cambio, pero solamente lo presenta una sola especie, Crocodilus johnstoni. Como es el único cambio que presenta esa especie en relación a ese carácter, entonces a eso le llamamos autapomorfía. Es un cambio que es exclusivo de un taxón terminal, o de una terminal en su caso. Y una terminal puede ser una representación de un género, de una familia o de otras escalas. Pero bueno, si es el único taxón que presenta el cambio, le llamamos una autapomorfía. Esto generalmente se realiza sobre especies, aunque no dejamos de señalar que una terminal, la etiqueta taxonómica, puede indicar una unidad biológica a escala de familia, o a escala de género, o a escala de orden. Pero aquí vamos a considerar que es una especie. Una especie que solamente tiene un cambio y no lo comparte con nadie más, entonces a eso le llamamos una autapomorfía. Seguimos. El carácter 3, en su transformación codificada como 1. La presentan Moreleti, Porosus, Rombifer, Niloticus, Nova Guinea y Mindorensis. Entonces, lo hago de manera gráfica indicando esta posible relación por esta modificación compartida. De esta manera, como lo hice en las ocasiones anteriores. Y ya quedaron 1, 2, 3, 4, 5, 6 taxones. Y aquí están 1, 2, 3, 4, 5 y 6 taxones. Tengo más información dentro del carácter 3 porque veo que hay otra modificación codificada con el número 2. Ahí está señalada. Y su representación gráfica sería así, haciendo alusión siempre al carácter y el estado de carácter. Aquí es el carácter 3 en la transformación codificada como 2. Para este, el caso anterior es el mismo carácter, el carácter 3, con la modificación codificada como 1. Lo que estamos viendo aquí entonces son cambios heredados por un ancestro común, o asumiendo más bien, asumiendo que el cambio les fue heredado por un ancestro común. Y los demás, los están en cero, pues no los considero porque tienen el estado de carácter plesiomórfico. Y esos caracteres no nos interesan. Para el carácter 4, la modificación 1 la comparten esos taxones y aparecerían así, de manera gráfica. Hay otros estados de carácter, la modificación codificada como 2, que serían estos taxones y de manera gráfica quedarían representados de esta forma. Y hay un tercer estado de carácter, por lo tanto es otra modificación que solamente está afectando a porosos. Ahí tenemos nuevamente otra autapomorfía. Ahora para el taxón E. Esa manera de proceder, ese procedimiento, estos pasos en este procedimiento de la argumentación henningiana, se le conoce como regla de agrupamientos. Esto hay que anotarlo porque yo no lo puse. Pero ya quiero hacer el video y ya quiero que lo estén viendo. Entonces, es la regla de agrupamientos. Vamos a agrupar en función de las posibles modificaciones debidas a ancestría común. Esa es la regla de agrupamientos. Vamos con el siguiente paso. Ya agoté toda la información que está contenida en la matriz de caracteres. La matriz de caracteres me está sirviendo para hacer mis propuestas de relaciones filogenéticas por ancestría común, dado los cambios que se comparten entre los taxones, es decir, la regla de agrupamientos. Seguimos, el siguiente paso. Voy a considerar la subordinación de mayor número de taxones.
Vamos a contar, digamos, esta se ve muy grande y esta se ve, estas son las dos que se ven más grandes. Voy a seleccionar la que tenga más taxones. En este caso sería esta, porque esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 taxones. Mientras que esta que también es grande tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, esta tiene dos taxones más que esta. Por lo tanto, selecciono la que tiene más taxones. Por eso la estoy poniendo aquí. Ahora, voy a ver cuál de las otras informaciones que tengo aquí a manera, de manera gráfica cabe dentro de esta propuesta sin alterar el contenido de taxones. Es decir, tiene que seguirse respetando el contenido de taxones que vemos en esta asociación. Entonces, comienzo a buscar, por ejemplo, esta que se ve corta o esta, la que sigue. Esta es la más grande, la que sigue. Voy a ver si esta cabe dentro de esta. Vamos a ver. Para empezar, el taxón B no se presenta en esta opción. No está por ningún lado el taxón B. Ya desde ahí ya no la voy a seleccionar porque no está incluido aquí el taxón B. La agrupación con el siguiente número de taxones, ¿sí? La siguiente más grande, no la puedo integrar a esta información con mucho más, con dos taxones más. Esta tiene dos taxones más, ¿no? Es más grande que esta, pero esta no la puedo incluir aquí porque no aparece aquí el taxón B que aparece en esta propuesta. La asociación de taxones más pequeña, el número de taxones, precisamente, ahí es lo que vamos a hacer. Si B no se presenta en el que tiene más, pues entonces ya automáticamente se queda por default descartado esa relación. No puedo meter esa información. Ok, voy a revisar otras. Le sigue 2, 4, 6. Aquí tiene 6, esta tiene 5. Entonces me voy con esta. C está en este, en esta propuesta y vemos que C está aquí también. E está en la propuesta más chica de número de taxones y también está en la más grande. H está en la más chica y también está en la más grande. J está también aquí en los dos. K también está y M también. Entonces, esta propuesta sí cabe dentro de esta otra. En parte, esta situación le llamamos congruencia. Entonces, puedo conjuntar las dos informaciones. ¿Por qué? Porque esta queda dentro de esta, ya que estos elementos se presentan todos dentro de esta, de estos otros, taxones. Puedo entonces integrarla de la siguiente manera. Así. Recordemos que en conjunto por el carácter, la modificación del carácter 2, la modificación 1 del carácter 2, debería incluir entonces a estas, a estos 9 taxones. Y aquí están indicados los 9. Pero hay otra información que proviene de la transformación 1 del carácter 3, que está subordinando a 6 taxones, que son estos, y que forman parte de esta diversidad. Así que esos los separo y los mantengo juntos, tal como aparecen acá. Aquí aparecen. C, E, H, J, K, M. El orden no importa, siempre que sean el mismo contenido de taxones. Y también indico la modificación que sufrieron respecto a lo que analicé en la matriz de caracteres. Bueno, estos otros los estoy considerando porque representan la modificación del carácter 2 codificado como 1, que era esto. Entonces vean que esta modificación la presentan todos ellos. Independientemente que estos presenten la modificación del carácter 2 codificada como 1, también estos 6 tienen otra modificación independiente. Del mismo carácter, pero consideramos que los estados de carácter son independientes. Por eso es que hago esa configuración. Bueno, ¿qué otra información puedo recuperar? Nuevamente, si me dirijo con esta, pues esta de por sí no entraba en esta, porque, por ejemplo, D no está en la más pequeña, pero no está en la más grande.
y tampoco la voy a encontrar aquí, pues ya hice el análisis de esta, así que ya no puedo meter esta acá, como lo pude hacer esta dentro de esta. Vamos a ver para esta, DGHK. Como sabemos, en esta no se presenta ninguna de, bueno, obviamente en esta no se presenta D, por lo tanto esta no la puedo meter aquí. Y esta pues tampoco. Pero veamos esta. Esta tiene tres taxones que quedaron excluidos aquí. Yo que ya me enredé. Creo que les debí explicar primero qué pasó con estos. ¿Vale? Bueno, tenemos que el conjunto de estas nueve especies. Dentro de esas nueve, esta me está informando que debería de reunir seis de las nueve, que son estas. Y las otras quedarían excluidas. Con un ancestro común aquí, tal como estaban aquí, sin definición de un ancestro próximo, solo un ancestro común para todas ellas, directamente sobre de ellas, o subordinándolos a todas ellas. Entonces, este es el mismo ancestro que está subordinando aquí a todas. Y entonces, igual dejo directamente a la terminal de F, a la terminal de I y a la terminal de L, tal como aparece aquí. La terminal de F, la terminal de I y la terminal de L. Es lo mismo que está pasando acá. Por eso aparece en esta configuración. Vale, ahora sí. Entonces veo que estos tres taxones aparecen acá. Precisamente los que excluí dada la información de la transformación del carácter 3 codificado como 1. En función de ese carácter, con esta información estoy excluyendo a estas 3 que no están dentro de la agrupación de la transformación 1 del carácter 3. Y así se quedó. Ahora, estas sí están reunidas por un ancestro común o un potencial de ancestro común. El mismo carácter, el carácter 3, con un estado de carácter independiente codificado como 2. Así que puedo incluir esta información dentro de esta parte, de estos taxones, que no sé cuál es su relación entre ellos, ni con el otro taxón, el otro grupo monofilético. Entonces, esta información la incluyo acá y lo que me quedaría sería esto. Dado que esta es una matriz muy pequeña respecto al número de taxones, entonces pues obviamente no puedo saber las relaciones filogenéticas de todos los elementos porque me faltan más caracteres. Ahorita nada más lo estoy haciendo como ejemplo. En su momento ustedes van a hacer un ejercicio con más caracteres y van a poder resolver sus preguntas y sus dudas a la par que hacen el ejercicio. Bueno, esta sería mi solución de relaciones filogenéticas. Hay caracteres que no me están sirviendo para organizar grupos dentro de grupos en algo que conocemos en este proceso como la regla de inclusión y exclusión. Entonces, el carácter 2 de transformación 1 me incluye a estos 9 taxones. El carácter 3, transformación 1, me incluye a estos 6 taxones que están dentro de esta otra organización determinada por la modificación compartida del carácter 2, estado de carácter 1, la transformación 1 del carácter 2. Todas. En particular estas con la modificación del carácter 3 y después con este vamos a tomar esto que estaba excluido en función de esta modificación, lo voy a reunir como un grupo monofilético dado que hay una evidencia que afirma que hay una posible sinapomorfía entre ellos, es decir, un carácter derivado compartido por ancestría común. Y es esta rama. Y no hay problema. No hay contradicción. Como lo sería este. Porque este, por ejemplo, aquí no hay D. Entonces, ¿dónde pongo a D? No puedo poner a pegar este aquí directamente. Porque no hay evidencia que me hermane con este grupo o con este grupo o con cualquiera de las terminales.
no haya información. Así que este es mi resultado en función de las modificaciones compartidas entre los grupos de taxones. Este grupo monofilético comparte una modificación, un estado de carácter modificado del carácter 3. Este otro grupo monofilético comparte esta modificación, referente al carácter 3, la modificación codificada como 2. Y todos ellos presentan la misma modificación asumida como una herencia por ancestría común del carácter 2 en su modificación codificada como 1. Y listo, eso sería mi resultado de relaciones filogenéticas. Ahora, esto no ha terminado. Necesitamos ver qué es lo que está pasando con los otros caracteres. Y eso lo hacemos así. Conservamos siempre esa misma distribución de taxones y de subordinación a lo que llamamos topología. Es decir, conservamos este grupo que es su hermano en función de una ancestría común. Y voy a pegar ahora los taxones que han estado quedando afuera. Recuerden que estamos trabajando en la regla de inclusión y exclusión. Aquí un chistorete. Sokal le dice a Willy Hennig que la similitud puede implicar homoplasia y como que medio se sorprende Willy Hennig, pero Willy Hennig tiene su respuesta muy buena para el necio de Sokal. Recuerden que este representante de la escuela feneticista, a los que no les importan las relaciones filogenéticas, y Willy Hennig, que es uno de los fundadores, si no es que el fundador, de la sistemática cladística. Bueno, entonces, ¿qué le responde Hennig? Que podemos considerar, si bien sí es cierto, que la similitud puede implicar homoplasia, pero, nos dice Hennig, de primera instancia consideremos que cualquier cambio de estado de carácter puede representar potencialmente una similitud por ancestría común. Lo que está argumentando Sokal es que las similitudes pueden no deberse a ancestría común y puede ocurrir con cualquier carácter. Pero Willy Hennig dice, no, pues hay que aprovechar que posiblemente sí sean sinapomorfías o cambios derivados compartidos. Así que trabajemos bajo esa idea, que cualquier cambio compartido puede ser heredado por un ancestro común. Y así se trabaja. Eso le llamamos el principio auxiliar de Hennig. Es el que nos permite proponer caracteres, estados de carácter y asunciones sobre la evolución de los caracteres por ancestría común. Cualquier similitud que se pruebe que es una modificación en función de un estado de carácter plesiomórfico puede ser debida a una ancestría común. O sea, una similitud entre diversos taxones que tienen una similitud y que esa similitud puede ser una modificación en relación a un estado de carácter plesiomórfico. Pudiera ser una herencia de un ancestro común. Ese es el principio auxiliar de Hennig, con lo que le dio en la torre a Sokal y sus colaboradores. Entonces vamos a terminar de poner los otros caracteres en el resultado que obtuve asumiendo ancestrías comunes. Entonces, ya tengo una solución. Ya no puedo ir más allá, ya no puedo saber quién es hermano de quién entre estas tres, ni mucho menos quién es hermana de quién con estas seis taxones, porque no hay evidencia en la matriz de caracteres. O sea, con cuatro caracteres no puedo saber cuál es la hermandad entre los que están adentro de este grupo ni los que están adentro de este grupo. Necesitaría ver más caracteres para poder resolver las relaciones entre ellos. Bueno, entonces lo que sigue es lo siguiente. Ya sabíamos que quedaron excluidos un conjunto de taxones que por el hecho de que no presentan modificaciones compartidas, y si estas son modificaciones compartidas, chocan con esta propuesta. ¿Por qué esta propuesta choca con esta que tenemos acá? Porque en primer lugar, no tienen este taxón D, en esta agrupación pequeña,
no se presenta en esta, que es más grande. Y tampoco G. En esta no aparece G, que sí se presenta en el grupo chico. Esta, ¿qué otra quedó fuera? Esta. Esta no la puedo meter dentro de esta información, como ya les había dicho, que este tiene D, que es el más chico este grupo, que tiene un taxón que está aquí representado por B, que no se presenta acá. No hay, aquí no hay B. ¿Y qué otro? Tampoco está G acá, ni A. Recordemos que A es el grupo externo, es el taxón externo. Pero tampoco estos van a cuadrar con esta propuesta. Por lo tanto, los voy a dejar, voy a seguir aplicando la regla de inclusión-exclusión. Los voy a excluir, pero los voy a unir con una ancestría común, porque estamos asumiendo que todos los crocodilus derivan de un mismo ancestro. Así que los dejo así, sin resolver sus relaciones filogenéticas, excepto que son del grupo de interés, el grupo interno. Pero no puedo establecer las relaciones filogenéticas. Entonces, dejo esto así y meto esta información que obtuve acá. La pego. De esta manera. Y bueno, aquí entonces tengo que poner ahora los caracteres, tanto los que me sirvieron para determinar estas relaciones, como los que no me sirvieron. ¿Vale? Y esto lo hacemos también así. Estas son las sinapomorfías, es decir, los cambios compartidos en función de ancestría común, es decir, la modificación 1 del carácter 2 que la comparten todos. La modificación 1 del carácter 3 que la comparten estas ramas en azul, junto con su rama ancestral y su ancestro común. Así como la modificación 2 del carácter 3 que comparten F y L y que también debió haber sido heredado de su línea filética ancestral y de su ancestro común. Entonces vamos a hacer algo como un mapa de los caracteres que me están definiendo estas relaciones que se establecen por medio de ancestría común, modificación por medio de ancestros comunes. Esas son las sinapomorfías. Tengo tres sinapomorfías. Una en el carácter 2, otra en el carácter 3 y otra en el carácter 3 también. Y vemos los colores. La 2-1 corresponde a todos los taxones. El 3-1 corresponde a lo que está señalado en azul. Y el 3-2 corresponde con lo que está señalado en morado. ¿Y qué pasa con los otros caracteres que no me sirvieron? También los tengo que integrar a este resultado. Todas esas no me sirvieron para hacer agrupamientos, porque contradecían esta situación, o contradicen la situación que vemos acá, que está resuelta, o parcialmente resuelta. Así que todas esas son homoplasias. ¿Y cómo las pongo en esa información resultante? Pues así. Ya aquí estamos sustituyendo las letras por los nombres de las especies. Y seguimos poniendo los códigos. Estos corresponden a estados de carácter modificados y compartidos por ancestría común. Y estaban señalados así, si se acuerdan. El 2-1, que sería este. Aquí está. El 3-1, que serían estos. Y el 3-2, que serían estos tres. Esas son las sinapomorfías. Tengo entonces tres sinapomorfías. Y los otros que son homoplasias, vamos a ver cómo los colocamos. Esta modificación 1 del carácter 1 la distribuyo en los taxones que aparecen aquí, en D, en E, en G, en H y en I. De esta manera. Ahí están señalados. ¿Quiénes son? El Esporosus, Rombifer, Espalustris y Esacutus. Ahí se presentan estos caracteres. Esto es lo que simbolizan estas letras, si se acuerdan, ¿verdad?
La autapomorfía de B, pues, obviamente se la tengo que poner al taxón correspondiente a B, que viene a ser Crocodilus Johnstoni. La transformación 1 del carácter 4 involucra esos taxones, así que debo repartir esa información en esos taxones. Ahí aparece. Rombifer, Novaginae, intermedios y acutus. La información del carácter 4 en la modificación 2 son todos estos taxones, así que los busco aquí y les asigno esa modificación que no fue compartida por ancestría común y así le quedaría. Aquí ocurre algo interesante. Vean, Moreleti, Niloticus y Mindorensis, bueno, cada uno tiene por separado esa modificación que no nos ayudó a unirlos como grupo monofilético. Y para el caso de Siamensis, Palustris y Sucus, ahorita ya no recuerdo qué letras eran, pero como ellos comparten esa modificación, la puedo poner aquí. No en particular para cada uno, sino que como están unidas por un ancestro común, pues directamente lo pongo en la rama ancestral. Y también Johnstoni presenta ese mismo cambio. ¿Qué nos falta? Y tenemos también otra autapomorfía correspondiente al taxón E. Al taxón. Ay, ¿cuál es? Sí. El taxón de Crocodilus porosus. Es que no veo como estoy grabando, no veo qué dice, si es E o si es F. Entonces me entero. Entonces así repartimos todas los estados de carácter que no resultaron ser sinapomorfías. Sí son similitudes, pero no derivan de un mismo ancestro común. Están repartidos en diferentes ancestros. ¿Vale? Entonces, ¿cuántas homoplasias tengo? 15. En total, tanto sinapomorfías como homoplasias, que son cambios, aunque sean sinapomorfías y son homoplasias, al final de cuentas son cambios. Unos heredados por ancestría común y otros por otras cosas que no son la herencia de ancestros comunes, que son las homoplasias. En suma, entonces son 3 más 15 cambios, en total 18 cambios evolutivos, que conocemos en sistemática como pasos. O sea, son los pasos o los cambios evolutivos que han ocurrido en el árbol filogenético considerando esos caracteres. Y ese es el método, o más bien es la argumentación genigiana, que incluye el principio auxiliar de Genig, es el número uno, es el que nos permite proponer caracteres, estados de carácter, un carácter, un taxón externo con información de los estados de carácter plesiomórfico. Eso nos permite el principio auxiliar de Genig. ¿Vale? Entonces, ¿y qué otra cosa? La regla de agrupamientos. Asumiendo que cada carácter, cada similitud puede deberse a un cambio por ancestría común, pues entonces proponemos los cambios para cada grupo de taxones que presentan los cambios. La regla de agrupamientos. Y luego integro toda la información de esos cambios ocurridos en cada carácter en una sola propuesta, la que estamos viendo aquí en este ejercicio, donde vemos ya las sinapomorfías y las homoplasias repartidas en todo el árbol. Entonces son tres pasos. El principio auxiliar de Genig, que me permite crear la matriz, la regla de agrupamientos y la regla de inclusión y exclusión. Y ese es la argumentación genigiana.